Cuando se ha iniciado el partido de ida de la gran final en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. La tiene el Olimpia por medio de Nahum Espinosa, internándose ya en campo enemigo. El servicio para Alex Pineda. Nuevamente para Nahum Espinosa, filtrando balón al área. Aparece el corte de Marlon Monge. Balón en ganancia para Arriola. Toque de Cristian. Le queda Cristian. ¡Disparo! Cristian Reineri Santa María. Olimpia se va arriba en el marcador. Olimpia 1, España 0. Explotó el Morazán. Olimpia toma la delantera. Bueno, un hombre ausente desde hace mucho tiempo. Y vamos a hablar de mucho tiempo porque fue la temporada pasada. No estuvo Cristian Santa María en la final frente a Victoria. Hoy lo está demostrando. Miren ustedes, tres toques, le queda el balón, media vuelta, angulado. Espléndido, majestuoso el gol de Cristian Santa María. Olimpia ya está ganando 1-0. Aquí tenemos la acción repetida. Golazo realmente que se acaba de gastar Cristian Santa María, Orlando. El León clava la primera estocada en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. La recibe Cristian Santa María, el autor del gol en una gran jugada de Eduardo Arriola. En una combinación, aquí tenemos la reiteración de la acción, el toque de Eduardo Arriola, el servicio de Santa María, el remate de zurda por parte de Cristian Santa María para vencer al Chocolate Flores. Cristian Santa María, el Pato Cabrera, pierde con Dolmo. Buscan para Arriola, buen rebote, viene Dolmo. Viene el segundo lanzamiento, ¡fuera! Inmejorable oportunidad para Eugenio Dolmo Flores. Cerquísima el Olimpia. Otra gran ocasión que desperdicia el Olimpia de marcar el segundo gol en esta gran jugada. Veamos la acción, la inicia Dolmo Flores. La toca para Arriola. La devolución para Dolmo Flores, que busca globiarla. Sin embargo, lo hizo con mala puntería. Mauricio Funes. El España toca bien con elegancia. Extiende bien aquí para Marlon Monge. El toque para rebote, Marlon la tiene. Viene el lanzamiento, arriba. Buen intento españolista. Frente al España, la última vez en gran final fue Williams, el hombre que desequilibró cuando lleva la pelota peligrosamente. Olimpia da Dolmo, Dolmo en el área, peligro de gol, Dolmo va a ser el gol, Dolmo remata, la pelota se estrella en López y despeja José Luis López. Gran ocasión perdió Dolmo Flores. Excelente, inmejorable oportunidad, pero es decir, lo provocó el error, pero finalmente se recuperó muy bien López para quedar en el mano a mano en una acción trepidante. Aplícanos frente a José Luis Pineda. El balón va para Pato Cabrera. Sigue Pato Cabrera. Se desmarca Mariano. Mariano para Cabrera. Peligro de gol. Llega Cabrera. Cabrera, 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 Cabrera. Penal. Pareció penal. Pareció penal. El árbitro dijo que no. Veremos luego la repetición. El árbitro no ha marcado absolutamente nada. Ahí la tenemos. Ya la pelota había salido. El momento del cruce, ya la pelota está adelantada. La acción viene posterior y no llega a hacer contacto con el jugador. Sí que lo único es que no hace contacto con la pelota, pero no llega tampoco al jugador y la pelota ya está adelantada. No es manejable para el eje de ataque de Real España. Esta es la presumible falta dentro del área. Para mí hay una obstrucción ahí en perjuicio del hombre del España, porque si el hombre del Olimpia no mete la pierna, el hombre del España puede ir por la pelota y meter el gol. Por eso pienso que debió marcar penal el árbitro, pero cada uno tiene su opinión. Viene Jaime Ruiz, el número 2. Pasó para Aplícano, se va cayendo Aplícano. Falta por la espalda. Falta ahí de José Luis Pineda. Y tarjeta amarilla, la verdad que llegó con rudeza. Y ahí está llegando la camilla, pero parece que Aplícano no la va a utilizar. Y Argelio Sevillón está echando fuera del campo. Y esta es la camilla del Mundial, la que usaban en el Mundial, Kilbert. Están pretendiendo imitar eso. Sí. Y está bien, me parece oportuno. Primera vez que se utiliza una camilla así en Honduras, ¿no? Pero mira que estaban acostumbrados, mira. Ah. El primero que la usa me parece que se aplica, ¿no? Bueno, pues pregunta de X0. Correcto. El primero que se subió en camilla mundialista con ruedas en el estadio, en cualquier estadio hondureño, Walter Aplícano. Aplícano, lo único que quería es quedar en el récord. El carrilero Víctor Martín Castro. Ahí está el envío, balón que desciende y se va por encima del travesaño.
rompimiento por parte de la España. Este es Orbin Giovanni, el Pato Cabrera, haciendo jugar a Miguel el Gallo Mariano. Emprende la marcha, busca la individual, le pega de zurda. Y el portero Carlos Enrique Prono mete las manos y manda la pelota a la última línea. Una excelente aproximación ofensiva del Gallo Mariano y una tremenda y brillante atajada del portero Carlos Prono. La repetición de la jugada del Pato Cabrera, el Gallo Mariano, maniobrando frente a Serrano, lo elude, manda el disparo que se estrella en la defensa y el portero Prono con dificultad mandó al córner. El gran veterano buscando el toque de cabeza de Mariano, balón que le queda a Washington, gran disparo, bien el portero. Carlos Enrique Prono, en ese remate por parte de Washington Hernández, se queda con el balón. Washington, el Piojo Hernández, amaga, elude un rival, tira de derecha en forma arrastrada. Atento Carlos Prono, se quedó con la pelota. Le queda en ganancia aquí a Cristian Santamaría. Puede centrar, centro que viene. Le queda a Alex, disparo. Y el portero Milton, el Chocolate Flores, se queda con el balón. Avanza el España por medio del Pato Cabrera, se desmarca. Busca superar una marca, el balón queda suelto. La gana Washington, puede ser. Aquí aparece bien la escoba de Gregorio Serrano y se antepone. Qué oportuno Serrano, evitó prácticamente el gol. Sigue el España. Centro de Marlon Monge, balón arriba, se ve en blanco aquí. Carlos Enrique Prono, hay una carga ofensiva. Sí, Mariano. Antirreglamentaria contra Carlos Enrique Prono. Pelota de Pineda Chacón, entra Santamaría, se acercó Santamaría. Santamaría, peligro. Parece una obstrucción dentro del área. Vamos a ver la repetición, comenta Quilbert. Ahí está la mano. Sí, hay una falta del número 3 Morales dentro del área. Falta del número 3 Morales pegando un golpe hacia atrás a Santamaría. El árbitro pudo perfectamente marcar penal también en esa acción. El Piojo extiende para Cabrera. Cabrera la puede tocar. Aquí el Pato Cabrera maniobra frente a Serrano. Así que Cabrera, peligro de gol, está en el área. Cabrera centra. Peligro, Mariano tira de media vuelta para afuera. Bueno, le faltó experiencia técnica, de todo le faltó al Gallo Mariano en una excelente jugada del jugador Pato Cabrera y de Washington Hernández. Observe usted allí el centro, Kilden. El error de Mariano es él querer buscar el gol, porque aplica, no viene de frente, totalmente destapado para chocar el esférico y con mayor claridad. Entra Leo García, juega para Aplícano. Está desmarcado Washington solo por derecha. Ahí viene Huicho Funes, da para Leo García. Leo García de media vuelta, tira. Muy suavemente, está bien ubicado el portero Carlos Prono y se queda con la pelota. No hay duda que Prono ha sido una garantía para Olimpia en los partidos últimos. Lo ha venido demostrando y se ha venido consolidando en esa posición. Cuando atención. Atención, ataca Olimpia, lleva Arriola, sale el portero, Arriola va a hacer el gol. Arriola va a rematar, Arriola mira el gol, va a hacer el gol, tiró gol, el tanto se produce a los 22 minutos del segundo tiempo. Eduardo Arriola, el anotador del gol. Observaremos la repetición de la jugada. Las banderas del Olimpia flameando aquí en el Morazán. La aquí tenemos la acción del pelotazo para Arriola. Arriola elude al defensa y al portero. Otro defensa más que se enreda con su portero y quedan caídos ambos. Y Arriola, frente a la puerta, marca el segundo gol aquí en San Pedro Sula. El error de Morales y el error que va a cometer allí también el otro defensa de la España, que choca con su portero, permitiendo que Eduardo Arriola marque solo frente a la puerta, comenta Quilbert. Pero venía señalando Salvador, el España estaba con esa idea. El cambio era bueno ofensivamente, pero era malo defensivamente, porque estaba desequilibrando. Ahí tenemos el choque y finalmente Arriola, que hace un golazo formidable, porque por circunstancias le queda el esférico ahí, pero la deficiencia del España fue haber desequilibrado la idea colectiva, teniendo mayor gente de vocación, de creación y de profundidad para permitir que se presentaran vacíos como el que utilizó el delantero Eduardo Arriola para el 2-0. Ya está en el campo Camilo Bonilla para el España. Y eso le ha favorecido estupendamente en el partido de esta tarde. El balón sobre el territorio de Arriola, está manejando, llega con peligro, sigue Arriola, dejó uno, corre Dolmo Flores, viene el servicio para Dolmo, Dolmo puede liquidar y ¡gol! 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 Pero antes dice el árbitro, penalti, tiro de penalti. Eugenio Dolmo Flores estaba sellando el triunfo.
pero señala tiro de penalti. Me parece inoportuno porque la pelota termina entrando. Así que debió de haber sido Salvador gol, porque sí, no hay ninguna razón para que vuelva atrás. Total, la misma acción se produce con el gol. Así que la pelota está dentro. Sí. No hay razón. Creo que el árbitro debió marcar el gol. Marca penal porque el defensor toca la pelota con la mano. Sí, pero la pelota igual entra. Tendría que expulsar al defensa del España, entonces. Tendría que expulsar al defensa porque correcto, intencionalmente mete la mano. Debería expulsar al defensa por meter la pelota, sí, por meter la mano en forma intencional. Vamos a ver qué hace Arquilio Savillón. Se va Jaime Ruiz. Ahí viene Jaime Ruiz. Se tiene que ir porque es último hombre. Claro. Pero lo insólito es que esa misma mano no detiene el balón fuera. Sí. Si la pelota entra, tiene que ser gol. Para mí era expulsión y gol. Gol, correcto. No penal, porque al marcar penal favorece al infractor. Seguro. Así que se equivocó Argelio en esta acción. Para mí tenía que marcar. Ahí está la repetición de la jugada. Dolmo Flores rematará sobre la puerta. Ahí está el remate. Y Jaime Ruiz. Jaime Ruiz mete la mano ahí. Mete la mano evitando el gol. El árbitro marcó penal. Va a tirar Santa María. Puede ser el gol 13 de Santa María en este campeonato, Gilbert. Aquí se prepara Cristian Santa María. Viene el lanzamiento. ¡Gol! Olimpia 3, Cristian Santa María, gol. Olimpia 3, España 0. Bien, lanzó mal Santa María el tiro penal. Estuvo a punto Chocolate de detener el tiro de 11 metros. En todo caso, me parece que el árbitro había favorecido a la España. Le muestra cartón amarillo a Santa María. Ahora Argelio Savillón. Cartón amarillo para Santa María. Santa María tiró muy suavemente y muy anunciado el tiro. Chocolate se puso nervioso, la pelota le pasó debajo del cuerpo. Vamos a observar la repetición. Chocolate adivinó, la pelota iba muy suave. Me parece que no sirvió bien el penal Santa María. En todo caso, la justicia se hizo porque no debió recurrirse al penal, sino que el árbitro debió marcar expulsión de Ruiz por intentar tocar la pelota con la mano. Y como la pelota entró, debió favorecer al equipo atacante y no al infractor, cosa que hizo marcando el tiro penal. Sigue Mario, le está pidiendo Dolmo, Martín Castro, el rebote para Nahón, Cristian que la está pidiendo, balón para Cristian, disparo, el Chocolate Flores, excelso Chocolate, Milton Flores, cuando estaba amenazando furiosamente Cristian Santa María. Ametrallando la portería de Milton, el Chocolate Flores, tenemos la reiteración de la acción en el toque de Dolmo Flores. Queda destapado Cristian y el Chocolate que mete las manos y manda la pelota a la línea final. Enorme fallo por parte de Argelio Savillón, independientemente Kilber, que el Olimpia esté liquidando el partido 3-0. Atención, la lleva Cristian, va a enfrentar al Huicho, sigue Cristian, peludiendo, lo llevó, viene Chocolate, sale con todo y muestra su gran calidad. Mario Enrique Peri. Marlon. Y en la trayectoria el Chocolate Flores. Balón enviado a la espalda de Luis López. La persigue Marlon. La están peleando. Cuerpo a cuerpo nada más, dice Argelio Savillón. Cara Lampio. Gregorio, que llegó a suplir muy bien a Norberto. Finaliza el partido, señores. Triunfo de Olimpia 3-0. Adelante.